Con una inversión inicial de 73 millones de pesos, la secretaria de Desarrollo Social Federal, Rosario Robles Berlanga, puso en marcha la construcción del Macrocentro Comunitario, Cultural y Deportivo San Bernabé, al norponiente de la ciudad. La funcionaria, junto al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, colocó la primera piedra de la obra en beneficio de más de 100.000 habitantes del sector. Nos enorgullece contar con la presencia de la secretaria de Desarrollo Social, la maestra Rosario Robles. Como ustedes pudieron constatar, bueno, pues estamos anunciando una serie de acciones que está impulsando el gobierno de la República a través de la Secretaría de Desarrollo Social, este convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León, el mejoramiento de los programas de apoyo a las madres jefas de familia, la construcción de este macrocentro de desarrollo comunitario, entre otros. Pero, pues sin más, desearle a la maestra Rosario Robles, además del mayor de los éxitos, como lo dije, el compromiso del Estado de Nuevo León de avanzar en esta cruzada contra el hambre que ha impulsado el presidente de la República, de hacerlo de manera muy coordinada y de poder aquí en el Estado de Nuevo León reportarnos listos y concluir el esfuerzo y el trabajo para que en Nuevo León nadie tenga hambre.